Estás viendo el canal de Delirios de Fonsla, Fandubs y más. Soy su amigo Blake Blaker y le deseo a este gran canal muchas, pero muchas felicitaciones por haber conseguido más de 500 suscriptores. Si no estás suscrito todavía, te recomiendo este canal. Buenos Fandubs. Y ya sabes, pícale ahí abajo. Es bienvenido tu comentario, un like, me gusta, manito arriba o como quieras llamarlo. Se despide tu amigo Blake Blaker, nos vemos, chao. Hola Fonsla, bueno, quería felicitarte por tus 500 suscriptores y con lo talentoso que eres, sé que llegarás a los 5 millones, a los 25 millones rápido, así que felicidades, soy Luis con H y felicidades de nuevo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Quiero felicitar a Fonsla por llegar a los 500 suscriptores. Viejo, la mejor forma de celebrar esto es con muchas gallinas, pero muchas. Muchas gallinas. ¡Gallinas! Hola, soy Romaric Saray. Quería decirle a Delirios de Fonsla que felicitaciones por llegar a los 500 suscriptores. Algún día mirarás al pasado y te darás cuenta de cuánto has crecido. Felicitaciones. Espero que cada día vayas creciendo en tu canal y cumplas tus sueños. Un abrazo enorme desde Portuguesa, Venezuela. Y también te deseo lo mejor para ti y quería mostrarte este dibujo que te hice. Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Felicitaciones, Fabio, por llegar ya a los 500 suscriptores. Sé que no es nada fácil, felicitaciones. Yo no lo he llegado y de verdad felicidades, ya que una meta que no es tan fácil llegarla. Y pues, bye. Felicitaciones de tu amigo Verde. ¿Qué tal, gente? Pues acabo de darme cuenta de que llegué a mis 500 suscriptores. Primero que nada, muchas gracias a todas las personas que me apoyan. Y a todas las personas que me apoyan y además me hacen publicidad. O sea, salgo en sus canales. Ustedes saben quiénes son, no hace falta que los nombre. Pero estoy muy agradecido con Kina Gatica, con nuestro ser, etcétera. De hecho, con todas las personas que me invitan a los fandubs y dejan que mi voz esté en su proyecto. Muchas gracias a Daniel Krie y a Sebastián Piedraíta. Hay tantas personas que no puedo hacer un video entero de personas a las que le agradezco que yo tenga tantos suscriptores ahorita. Bueno, como... Ay, tiene una hormiga la cámara. Da igual. Fuera. Bueno, como les decía, resulta que quiero fomentar lo que es el fandom y quiero que más gente haga fandom. Entonces, aprovechando que tengo 500 suscriptores, quiero que ustedes, suscriptores míos o personas que siguen mi contenido, porque seguramente ni siquiera hay suscriptores por aquí. Algunos sí, algunos no. No importa, me encanta divagar. Les voy a enseñar cómo hago un fandom o cómo hago mis fandoms, no cómo hago, o sea, cómo hago todo el proceso que con los años he cambiado de a poco y ya ahorita este es como casi el definitivo que tomo en cuenta el que hago. Bien. Vengan acá, vamos a agarrar la cámara, van a venir acá conmigo y les voy a enseñar qué es lo que hago. Bueno, primero vamos a esto, los voy a poner contra la PC. Bien, primero que nada, yo uso un editor que se llama Video Deluxe MX Premium, versión para descargar. Este es el que yo uso, es la versión 18 y con este es que yo grabo todo lo que me piden y todo lo que grabo para mi canal. Y este es mi micrófono. Es un micrófono que está acá.
y tiene una base. Yo le puse un gorro y este bichito de un micrófono que tenía antes. Y ya van a ver, les voy a enseñar ahorita cómo es este micrófono. Ya va. Vamos a desarmar todo este aparatoste que yo hice, ya va. Antes de enseñarle cómo funciona mi PC. Mi editor, antes de enseñarle cómo lo grabo. Déjenme desarmarlo ya. Un salto mágico en el tiempo después. Y listo. Este es mi micro. Un micro bastante simple, muy simplón, que compré en una tienda muy cerca de mi casa a 250 bolos, cuando todavía era barato. Este es el reemplazo de uno que tenía hace mucho tiempo ya, que tenía como 3 años conmigo. Este es el reemplazo que lo compré este año, en enero. Y desde enero me he cambiado a este micrófono. Porque en realidad el otro se me echó a perder, si no todavía sonara igual que antes. Bueno, y aquí, como pueden ver, no es de PC, no es USB ni nada, simplemente es un micrófono que va aquí, en la zona del micrófono de la PC. Y ya, esta computadora la tenemos desde 2009. Bueno, ahora, yo lo que le pongo, para que vean, es un gorrito, ¿ven? Pongo un gorrito, y una vez que tiene el gorrito, le pongo esto para que apriete el gorro, ya va. No puedo, estoy usando una sola mano, soy gocho, y ven, ahí entra, y le vamos metiendo aquí, y aquí, y acá, para que, no sé, siento que esto neutraliza un poco más el ruido y evita un poco que... Es como mi especie de antipop casero. Bien, voy a cortar otra vez y van a volver a verme. Van a volver acá para el proceso de grabación. Una vez que le vuelva a poner esto. La magia de la edición. Y listo. Está puesto otra vez. No tiene ningún problema, está medio acomodadito ahí porque no me tomé tanto mi tiempo. No quería romper tanto la dinámica del video. Pero bueno, aquí está. Y ahora les voy a enseñar qué otra cosa tengo. Esta es una cajita que yo construí para aislar el ruido de fondo. Sí, lo sé, si hago marisquera. Pero bueno, uno se arregla con lo que puede y uno... cuando ama su hobby, pues le echa ganas con lo que tiene, con lo poco. Y ahí está adentro el micrófono. Lo sacamos un poquito para que pueda yo aquí echarle bolas. Y aquí está. Luego hice esto, que corté una caja y le hice una especie de base para poder ponerlo aquí. Ni muy alto ni muy bajo, o sea, a mi altura. A mi medida. Para poder grabar mis cositas, pendientes, mis fandubs y todo. Ya lo acomodamos. Y aquí está. Aquí es donde grabo yo. No hay mucha ciencia. No es algo del otro mundo. No soy tan profesional. Pero bueno, le echo ganas. Le echo ganas porque amo el fandub. Es algo que amo, es algo que me encanta. No tengo el poder adquisitivo para comprarme algo bueno, igual que tampoco mis padres. Pero bueno, ahí está. Ahí es donde grabo. Y así normalmente vengo y grabo acá, aquí. Y le digo todas las tonterías que le voy a decir al micrófono. Si quieren, vamos a hacer un fandub. Vamos a hacer la prueba. Vamos a enseñarle, ya después de enseñarle el hardware, vamos a enseñarle el software, lo que uso para grabar. Bien, como ya vieron, Magix Video Deluxe MX, versión para descargar, versión 18. Ajá, 18, ok. Una vez que ya tengan instalado el programa, porque, bueno, esto no es un tutorial para enseñarles a instalar el programa. Hay un, en este espacio rojo, ay, lo presioné otra vez antes. Aquí, en este espacio rojo, le van a dar clic. Y en este, donde dice audio, le dan clic también. Luego les aparecerá esta pequeña ventana donde ustedes van a configurar esto. Aquí normalmente sale predispuesto a calidades más paupérrimas.
Pero yo uso DAT, que es la más arrecha. O sea, la mejor. La más super genial del universo que usa. Ah, como en su micrófono, yo lo tengo configurado mi micrófono. Para que capte todas mis mariqueras que hago y todas mis muecas y todo lo que hago. ¿A qué? En general, en niveles. Lo tengo en la amplificación en 10 y lo tengo en 12 acá. Ok, una vez listo esto, ya tú te pones a ver lo que te ajuste. O sea, nada que te sature, ahí tú te acomodas a tu gusto. Yo lo pongo así porque así es que me gusta a mí. Bien, listo. Acá, luego lo único que tienes que arrastrar aquí, el video que quieres. Aquí yo voy a hacerles un fandub rápido de Mucha Lucha, que lo tengo tengo preparado el video para grabarlo. Lo pondría directamente, pero yo normalmente, o sea, lo rodaría acá y lo pondría aquí y listo. Pero no quiero hacerlo así porque normalmente vienen en calidades muy grandes para mi pobre PC y mi editor se vuelve chicha, se vuelve loco. Entonces yo vengo acá a un programa que se llama Format Factory, la versión que ustedes le dé la gana. No lo actualicen todo el tiempo porque realmente no vale la pena, pero cualquier versión que quieran. Aquí no eres. Ajá. Acá Mucha Lucha, vamos a poner eso acá. Ahí yo lo pongo, lo ruedo acá, le doy a aceptar. Aquí pueden ver la configuración, el frame y toda la huevonada esta. Realmente está predefinido para que esté en 240p, que es lo que soporta mi editor sin que se vuelva chicha. Ahí le doy a aceptar y trabajo con esta calidad. Ya el audio, ya después le quito el video, ya van a ver. Le doy acá, se pone play. Ya va. Ya volvemos a arrancar en el momento en el que esto termine de transformarse. Y luego lo ponemos en la PC y les enseño la última parte de cómo se van haciendo mis subs. Aquí en el canal de Fonsla. Una cargada de batería y una cortada de uñas más tarde. Ok, me fui un momentico, me corté las uñas. Fui y cargué un poco la batería porque se me iba a apagar y hashtag la caga, si eso pasa. Antes de que lo pregunten, no he podido afeitarme la cabeza. No he podido afeitarme mi cráneo ni mi bigote porque esta semana no he logrado encontrar afeitadoras en las bodegas cercanas a mi casa. Problemas de venezolanos. Bueno. Ok, aquí es la línea temporal. Aquí van a grabar y todo, y van a ver. Vamos a ver. En la carpeta FFOut es donde van todos los archivos. Acá lo ponemos aquí. Una vez se encuentren su video. Y ¡pum! Listo. Se pega y queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Luego le van a dar clic aquí y van a comenzar a grabar lo que vayan a grabar. Y va a quedar aquí al tempo que ustedes vayan hablando. Yo les recomiendo mucho que estén pendientes de la forma de onda, de la onda, o que estén muy pendientes de la boca acá de los personajes. Ya van a ver, les voy a grabar unas líneas de la pulga. Luego voy a grabar los extras, pero simplemente me van a ver grabando la pulga porque sí. Y les voy a pegar el fandub. No le voy a poner efectos de sonido ni nada porque como es un tutorial, o sea, ya van a ver. Yo les recomiendo que vayan poniendo, cuando vayan a hacer un fandub, que reconstruyan su pista, busquen canciones del propio YouTube y cosas así, porque no traen copyright, son efectos de sonido sin copyright, no te joden tanto, no te meten tanta notificación. Y ya van a ver algo que yo también hago para que esto de acá no me haga tanto problema con el copyright. Ok, ahora van a ver, ya que tengo esto acá, voy a improvisar algo para ustedes.